de la 12ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del versículo 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado le digo haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que le seguían: yo les aseguro que ningún israelita ha hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echará fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y ya que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él los expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suya nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer leíamos la curación del leproso cuando Jesús bajaba del monte del sermón. Hoy escuchamos dos milagros más en favor del criado, o tal vez del hijo, de un centurión y de la suegra de Pedro. El militar es pagano, romano, o sea, de la potencia ocupante. Pero la gracia no depende de si uno es judío o romano, sino de la actitud de la fe. Y el centurión pagano da muestras de una gran fe y humildad. Jesús alaba su actitud y lo pone como ejemplo. La salvación que él anuncia va a ser universal, no solo para el pueblo de Israel. Ayer curaba a los leprosos, aún rechazado por la sociedad. Hoy atiende a un extranjero. Jesús tiene una admirable libertad entre las normas convencionales de su tiempo. Transmite la salvación de Dios como y cuando quiere. Con la suegra de Pedro no dice nada, sencillamente la toma de la mano y le transmite la salud. Desaparece la fiebre. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Jesús sigue ahora desde su existencia de resucitado en la misma actitud de cercanía y de solidaridad con nuestros males. Sigue cumpliendo la definición ya anunciada por Isaías y recogidas por el Evangelio de hoy. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Quiere curarnos a todos de nuestros males. Preguntémonos, ¿será un criado o un hijo el que sufre o nosotros los que padecemos fiebres de alguna clase? Jesús nos quiere tomar de la mano o decir su palabra salvadora y devolvernos la fuerza y la salud. Nuestra oración llena de confianza será siempre escuchada, aunque no sepamos cómo. Antes de acercarnos a la comunión, en la misa repetimos cada vez las palabras del centurión de hoy. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme. La Eucaristía quiere curar nuestras debilidades. Ahora no nos toca, no nos toma de la mano y o pronuncia palabras. Él mismo se hace alimento nuestro y nos comunica su vida. Jesús dice: el que come mi carne y permanece en mí y yo en él, el que me come vivirá de mí como yo vivo de mi Padre. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.